NFL ni siquiera se preocupó por el coronavirus. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alma Hermosillo y, como siempre, te traemos las noticias más candentes del deporte. Por su parte, la UFC fue el primero en comenzar en dar el primer paso, el cual reanudó sus actividades el sábado pasado 9 de mayo. Con ello tuvimos varios combates, sin embargo hicieron páginas de 25 hojas de salubridad, en las cuales venía el protocolo de COVID-19 para hacerle el test a cada persona que fuera a subir al ring. Pues resulta que Jacare Souza dio positivo en su combate de peso medio contra Uriah Hall, por lo que dejaron al lado su pelea y continuaron con las demás como si nada pasara. El NASCAR, por su parte, empieza el 17 de mayo. Por otro lado, tenemos a la MLS, que te dice que puede reanudar sus actividades para el 8 de junio. Esto no es seguro, ya veremos qué pasa. Sin embargo, vemos que están teniendo bastantes problemas, ya que el 11% de sus ingresos, tan solo ese 11%, proviene de sus televisoras. Sin embargo, lo demás viene de las entradas, de la publicidad, de muchas otras cosas que en este momento no lo están obteniendo, y claro que van a pasar por muy malos momentos. El circuito americano del golf para el 11 de junio. Sin embargo, los primeros 4 eventos serán sin público y con las medidas que se requieran. La liga el 12 de junio. La WTA, ATP, ITF y Tennis Europe vuelven hasta el 31 de julio. Se había especulado que fuera antes, sin embargo, dieron un comunicado que hasta esta fecha se reanudarán todos los partidos. La NFL ni siquiera se preocupó por el coronavirus. ¿Por qué? Porque ellos estaban de descanso, volvían hasta el 10 de septiembre y todo sigue en marcha. Así que tuvieron bastante suerte. La MLB vuelve justamente el día de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio. El juego de estrellas estaba pautado para el 14 de julio en el estadio de los Dodgers, ahí en Los Ángeles. Sin embargo, se dice que va a ser suspendido. La NBA no ha puesto fecha para reanudar sus partidos, a lo que Stephen Curry dijo lo siguiente: los aficionados que vean los juegos por televisión van a tener la oportunidad de escuchar todo lo que se dice en cancha. Muchas veces nos insultamos, protestamos y decimos cosas fuertes que no se escuchan normalmente. Eso les brindará a los fanáticos la posibilidad de acercarse mucho más a lo que sucede en el partido. Este sería definitivamente el sueño de muchos aficionados, como si estuvieran ellos ahí. Y bueno, muchachos, nos vemos en el próximo video. No se olviden suscribirse a mi canal y darle like si les gustó este video, y dejar por ahí un comentario. Y aquí les dejo mis redes sociales como @almahermosillo, y nos vemos en el próximo video.